las cuestiones psicológicas son fundamentales en temas de nutrición y de salud en general, pero si nos centramos en el tema de la nutrición tenemos que tener en cuenta que a día de hoy el consumo de alimentos o el consumo de bebidas tiene un grandísimo componente social. No se trata solamente de comer para alimentarnos, se trata de que hay muchas reuniones sociales. Por ejemplo, es muy raro quedar con los amigos y que no se tome uno unas tapas o que no se tome unas cervecitas o cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, y esas tapas no las comemos no necesariamente porque necesitemos nutrirnos, nos las tomamos porque es parte de ese plan, ¿no? que hemos desarrollado. Después, por otro lado, pues también esa alimentación puede cubrir ciertas necesidades en cuanto a momentos en los que nos encontramos un poco más decaídos, más bajos de ánimo, que sí que buscamos esa satisfacción a través de la comida y muchas veces puede no ser lo más adecuado. Encontramos con una doble influencia. Por un lado, sí que es verdad que se ha avanzado bastante en el trabajo de los trastornos alimentarios, pero por otro lado, también la imagen de belleza cada vez es más inalcanzable. Es decir, antiguamente podía ser el ideal de belleza una extrema delgadez, desde luego desaconsejado, pero es que hoy ya el ideal de belleza no se puede conseguir humanamente, ¿no? Es decir, casi todas las fotos, por no decir todas, están retocadas con programas de edición, con Photoshop, y en el cuerpo no tenemos Photoshop, así que sí, es totalmente imposible alcanzar el ideal de belleza que hoy en día se está vendiendo. Depende de qué trastorno. Los trastornos de anorexia suelen aparecer un poquito antes, ¿no? A partir de los 14 aproximadamente, 14, 16, estamos ya en edades de riesgo de comenzar con trastornos de anorexia. Los trastornos de bulimia suelen aparecer un poquito más tardíamente, aunque bueno, estamos hablando de estadísticas y de posibilidades. Obviamente estos trastornos pueden aparecer en cualquier edad. Por un lado, también podríamos tener en cuenta las afectaciones emocionales que este acoso puede conllevar, ¿no? Los estados de ánimo alterados sí que nos pueden llevar a una ingesta excesiva de alimentos. Es decir, que también tenemos que tener en cuenta no solo anorexia y bulimia, sino un trastorno alimentario llamado el trastorno por atracón, que también sería un consumo descontrolado de alimentos, eso por un lado, ¿no? Pero también muchos casos de anorexia y de bulimia empiezan por una crítica, por estar más gordita o si ya es un ataque directo de que le digan a alguien gordo o gorda en el colegio. Puede hacer que decida tomar una respuesta drástica en ese aspecto y ponerse a una dieta, pero a una dieta tan extrema que acaba ocasionando un problema verdaderamente serio. Los más habituales suelen ser también por el tema del inicio de dietas, del mantenimiento de dietas, consecución de esos objetivos que se plantean. Ahí el papel de la psicología es un papel bastante importante, ¿no? Porque desde el principio hasta el final, hasta el mantenimiento de los logros alcanzados. Primero, porque es fundamental que los objetivos que se planteen sean objetivos realistas, sean objetivos alcanzables, ¿no? Es decir, la talla que quiere alcanzar o el índice de masa corporal que quiere alcanzar debería estar a tu alcance, ¿no? Por lo menos dentro de los límites normales, ¿no? No nos podemos plantear voy a perder más kilos de los que debo para tener ese colchón, ¿no? Eso precisamente es un riesgo bastante alto o casi una característica de los trastornos alimentarios, ¿no? Es querer tener ese colchón. Por lo tanto, como digo, el establecimiento de objetivos es un paso fundamental. Después también el trabajar la autoimagen, ¿no? De tener una visión realista de la autoimagen, ¿no? Y no centrar nuestra valía en la imagen que tengamos, ¿no? Obviamente, pues a todo el mundo le gusta verse bien, mirarse al espejo y verse bien, ¿no?
pero también tenemos que tener en cuenta otros muchos ámbitos de nuestra vida y no centrar toda nuestra autoestima o toda nuestra autoimagen en cuestiones estéticas, ¿no? Es muy importante tener varias cosas en cuenta y trabajar y fortalecer todos esos ámbitos. Invito a todas las personas que estén pensando en, por ejemplo, en iniciar una dieta o incluso hacer algún cambio estético, informarles que aunque en principio no se hubieran planteado, se planteen el acudir también a una consulta de psicología. Aquí les estoy esperando yo en la clínica Espínola, porque hay factores psicológicos muy importantes que intervienen en estos procesos, ¿no? Es decir, puede hacer mucho más llevadera una dieta, puede hacerla mucho menos dura esa dieta. También podemos trabajar aspectos de tu autoestima, de tu autoimagen, que te pueden hacer estar más satisfecho también contigo mismo a pesar de los cambios estéticos que quieras realizarte.